quem é Dani Limor, você já vai conhecer um agente do Mossad que por 5 anos arriscou a sua vida no Sudão para transportar da Etiópia até Israel os judeus etíopes, considerados falachas, ou seja, estrangeiros em sua própria terra na Etiópia. Hoje são homens livres em Israel e participam da sociedade israelense com tudo o que eles têm de bom, sendo grandes esportistas, grandes atletas, grandes homens de negócios, grandes soldados e, mais do que tudo isso, estudantes, intelectuais, maridos, esposas, gente como qualquer pessoa, gente como a gente. Ele tem grandes informações, histórias sensacionais e romances da vida espetaculares que ele vai nos contar. É uma alegria, uma honra, um prazer enorme conversar com esse meu querido amigo, que para mim é como se fosse um irmão, que vive em Israel, que é um agente aposentado, retirado do serviço secreto israelense, o homem que tirou, com muito trabalho, muito esforço, os etíopes judeus da Etiópia, da África, e trouxe-os todos para Israel, onde vivem como cidadãos iguais a todos os outros. Dani tem muitas histórias e hoje ele responde também pela possibilidade de conhecimento a respeito dos filhos dos forçados. Quem são os filhos dos forçados? Os Bnei Anussim, aqueles originais de famílias que foram obrigadas a se converter do judaísmo para o cristianismo pelo rei Dom Manuel, o Venturoso, em Portugal, no ano de 1506. Eles haviam sido expulsos da Espanha em 1492, exatamente na época dos descobrimentos, final do século XV, início do século XVI, e hoje eles, na América Latina e em vários países do mundo, estão voltando ao judaísmo, e o Dani é o indicado pelo Ministério da Diáspora de Israel para tomar contato com essa gente toda que volta ao judaísmo e que encontra dificuldades que, de uma certa maneira, tanto ele quanto eu, ele lá em Israel e eu aqui no Brasil, com outros companheiros, estamos tentando ajudar a sanar. Eu quero apresentar a vocês o meu querido amigo Dani Limor, uruguaio, querido irmão, nascido no Uruguai, hoje cidadão israelense, que está aqui conosco para que a gente possa conversar e dar informações preciosas a você. Dani, por favor, como vai você, meu amigo? Encantado de conhecer, não sei quantas pessoas estão mirando, ouvindo esta conversação, mas os saludos a todos. E aqui em Israel as coisas estão más o menos. Estamos bastante confinados. No podemos circular demasiado. Pero bueno, se puede hacer muchas cosas por el internet. Así que siempre hay alguna actividad. Me gustaría estar directamente en una sala con tus amigos, Ronaldo, y verlos cara a cara. Não vai faltar oportunidade. Patrícia, troca o nome Patrícia por Dani Limor, por favor. Não vai faltar oportunidade. Nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Mas eu quero começar perguntando a você, meu querido irmão. A pandemia está causando muitos estragos em Israel? Mira, todo é relativo. Número de pessoas que murieron, estamos a menos de 2.000. Quiere decir que la lista de víctimas de la pandemia esta, por ahora, está limitada. Justamente estas últimas 2 semanas estamos en confinamiento para hacer, para, como se dice, aplastar, bajar el número de personas que
que están contagiados, y en eso va a reducir también el número de personas que van a ser hospitalizados y eventualmente que pueden morir. Las últimas noticias de estos últimos 24 horas es que está reduciendo, están reduciendo. Ahora va a depender qué decisión se va a tomar de cuándo abrir otra vez los negocios, los restaurantes, las escuelas. Eso va a haber que hacerlo muy gradualmente para que no reaparezca esa pandemia otra vez. La verdad, Dani, vamos. Aldo, la verdad Sí. es que en todo el mundo, en todo el mundo, los responsables están, como se dice, tanteando en la oscuridad. Nadie sabe exactamente cómo reducir, cómo eliminar esta pandemia. Están todos por ahí. Olha só, vamos falar um pouquinho de Operação Mar Vermelho. Eu sei que você é um camarada que não gosta de elogio, não gosta de aparecer, não gosta de ser citado. Em algumas oportunidades em que eu estive apresentando você em determinadas comunidades judaicas do Brasil, Bnei Anussim, eu disse, porque eu penso, eu não gosto de conversa fiada, não gosto de mentira, que você, para mim, é um herói do povo judeu. Você não gosta que se fale isso, mas eu quero falar porque é o que eu sinto. E sinto de verdade. Quando eu penso no que você fez em benefício de milhares e milhares e milhares de judeus negros da Etiópia, eu tenho muita vontade de chorar de alegria. E eu queria que você contasse rapidamente quais as dificuldades que você teve que superar. Quantas vezes você teve medo e quantas vezes você ultrapassou as barreiras até chegar ao final da história? Bueno, mira, es una historia que bastante larga, ¿no? No, eso no, todo eso no se hizo en unos días o unas semanas, se hizo durante años. Pero yo personalmente estuve en el Sudán. Sudán es un país vecino a Etiopía, casi 5 años. En un laboro, en trabajo, trabajo clandestino, con una identidad extranjera. Y el problema, había muchos problemas, porque primeramente se trata de una población civil. Son hombres, mujeres, personas de edad, pequeños, Crianças, bebés, crianzas. chicos. Y todo eso era mucha responsabilidad de llevarlos de un lugar a otro, a veces cientos de kilómetros que había que hacer para poder llevarlos a un lugar donde se podía evacuarlos asociados con la Marina israelí o con las fuerzas aéreas israelíes. Con aviones de transporte que aterrizaban en el medio del desierto, pero se habla de cientos de kilómetros que había que hacer en la noche, porque en el día había demasiados barreras, checkpoints, que no se podía circular durante el día, porque esta gente no tenían derecho de viajar De a un sair do lugar, país, de sair do país. no solamente de salir del país, pero también circular adentro del país. Ellos podían estar Ah, você fala solamente. do Sudão, você fala do Sudão. Depois que eles Sí. saíram da Etiópia, para o Sudão. Ellos vinieron de Etiopía caminando a pie, también cientos de kilómetros, también ellos caminaban en la noche, porque en el día era demasiado peligroso, porque Etiopía en aquella época era un país que estaba en un estado casi de anarquía,
donde había muchas guerrillas, muchos movimientos de liberación de Eritrea y diferentes que luchaban unos con los otros, contra los otros, y todos juntos luchaban contra el ejército etíope. Entonces los judíos caminaban a pie, atravesaban la frontera sudanesa. Había muchos refugiados que se iban de Etiopía y los judíos iban entre ellos. Pero en la época, cuando yo llegué por la primera vez a Sudán en el 1979, ya había más de 300.000 refugiados en campos en el Sudán. Y los judíos eran mucho menos, claro. Y llegaban a los mismos campos y tenían que evitar que los vecinos descubran que son judíos, porque Sudán es un país árabe musulmán extremista y claro que no les gustan, no gustan ni de los etíopes ni de los judíos. Así que cuando uno es judío etíope es bastante peligroso ahí en el Sudán. Entonces todo eso se hacía de manera que para impedir que sean detenidos, porque cuando los detenían también los torturaban, porque querían saber cómo se dieron cuenta, las autoridades sudanesas se daban cuenta que los judíos desaparecían en la noche, que nosotros veníamos a buscarlos y los llevábamos en la noche y en la mañana. Los vecinos de ellos, que eran también etíopes, pero no judíos, se despertaban y descubrían que, digamos, 50 o 100 refugiados judíos, porque ellos sabían reconocer a los judíos, se habían desaparecido. Entonces, claro que todo eso ponían a las autoridades sudanesas, sospechaban que algo estaba pasando. Y nos buscaban a nosotros, porque habían detenido a algunos y sabían que había extranjeros blancos que estaban por ahí y que probablemente eran responsables de la desaparición de los judíos. Entonces, bueno, al principio los evacuábamos por la capital, por la ciudad de Khartoum, que era a unos 400 kilómetros de los campos de refugiados. Y después, más tarde, ya los llevábamos directamente al Mar Rojo. Ahí habíamos Más alquilado, dinero. el mar, sí, Vermelho, habíamos alquilado un resort, una especie de hotel, que se especializaba en buceo. Scuba diving, bucear bajo del agua, y era un hotel que había sido construido por una compañía italiana, pero que no supieron hacerlo funcionar del punto de vista económico. Entonces lo abandonaron y nosotros lo descubrimos. Yo había ido a reconocer la costa del Mar Vermelho para encontrar lugares donde se podían. Eu queria te fazer uma pergunta. Você comprou esse local? Esse Não, local passou a não. ser Alquiler. alugado, alquilado. Sim. Alquilado. Sim. Alugado. Muito bem. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Os Sim. refugiados vinham da capital para a margem do Mar Vermelho, nesse resort, e lá eles No, eram no de la capital. escondidos. No, un momentito. No de la capital. Nosotros Sim. veníamos a buscarlos a los campos de refugiados. De ahí Sim. los llevábamos en camiones en Esse, dirección uma, uma pergunta. O campo de refugi, esses campos de refugiados, a distância era de 400 quilômetros para o resort, para o Mar Vermelho? Los Não. 400 kilómetros eran para la capital.
Al Mar Vermelho eran 900 kilómetros, 900. Y Como eso. você tirava essas pessoas de lá? Em caminhões, a pé? De que maneira? Como é que funcionava isso? Camiones, camiones, camiones. Y las barreras, los checkpoints del ejército sudanés, nosotros nunca, nunca parábamos, nunca, nunca parábamos Eu porque. entendi. Vocês rompiam as barreiras com os caminhões. E eles não atiravam nos Sí. caminhões, não? Íbamos hacia, dábamos una vuelta, a veces también teníamos que pasar por la fuerza, pero tratábamos de evitar de evitar el contacto con el ejército sudanés, porque nosotros no íbamos armados con armas de fuego y además teníamos la responsabilidad de estos civiles. Y no podíamos permitirnos entrar en una lucha armada contra el ejército sudanés. Entonces tratábamos de evitar, por eso viajábamos en la noche, porque en la noche los soldados dormían. Entonces, bueno, pero a veces no había otra manera que pasar por la fuerza. Tú quedarte 5 años en Sudán. ¿Es correcto? Sí, iba y volvía, no todo el tiempo ahí. Yo venía a Israel de vez en cuando para discutir con mis jefes sobre la situación y lo que las operaciones futuras. Entendi. Você, nesses La 5 anos, comunicación. algumas vezes você foi à Europa e da Europa a Israel para poder conversar a respeito de como Exactamente. estava indo a coisa. É isso? Exactamente. Exactamente. Digo que las comunicaciones entre Sudán e Israel eram muito difíceis. Sim. ¿Ok? No se podía casi comunicar directamente. Bueno, entonces, pues, cuando alugué el resort, eso nos sirvió como base a mi equipo. Y a mí, para poder circular en el país, esa era una cobertura perfecta y nos permitió hacer muchas evacuaciones, muchas operaciones con los comandos de la Marina israelí y también hacer aterrizar aviones de transporte de las fuerzas aéreas en el desierto, que es lo Ô, Dani, que me conta al uma fin y al coisa. cabo. Você, em algum momento, você temeu, você teve, você sentiu, sentido medo de ser descoberto? Hubo alguma situação que poderia descobrir todo? Hubo varias situaciones. Primeramente, me arrestaron y me metieron en la cárcel. Eso fue cuando trabajaba en la capital, en Khartoum, en la primera etapa. Pasé con un amigo mío judío etíope que trabajaba conmigo. Pasamos casi 2 semanas en una celda, en una prisión. En Khartoum, que era muy, muy desagradable. Ahí había peligro de vida. Después, varias veces, cuando no parábamos en las barreras, nos tiraban, disparaban. Y también tuvimos una vez un encuentro con el ejército sudanés, que por sorpresa, que estábamos evacuando casi 200 judíos en el Mar Vermelho, en la costa, y había casi 200 judíos civiles, ¿no? Y había 30 soldados del ejército, de la marina, y estábamos nosotros, y apareció
aparecieron soldados sudeses. Y ahí, sí, ahí se armó un encuentro que al final se terminó sin víctimas. Y al mismo conseguimos poder seguir a trabajar porque no, ellos no consiguieron, el ejército sudanés al fin no pudo arrestar ni a los judíos ni a los soldados israelíes. Solamente nosotros, que nos quedamos ahí en la playa, nos quedamos en la playa, y entonces, bueno, pero nosotros teníamos toda, era nuestra presencia ahí era legítima. Así que no les gustó, pero nunca supieron, nunca pudieron descubrir que se trataba que estábamos evacuando refugiados judíos etíopes. Y bueno, ese hotel funcionó casi 5 años y venían turistas. Dani, ¿me escuchas? Sí. Sí, claro. ¿Cómo viven hoy los etíopes en Israel? Muchas cosas se dicen que no son ciudadanos como todos los otros, y que no están bien, y que hay muchos suicidios entre ellos. Yo sé que esto no es verdad. No es como muchos enemigos de Israel quieren hacer creer. Me gustaría preguntarte cómo viven los etíopios en Israel hoy. Primeramente, no se puede negar que hay algunos problemas porque hay gente que es intolerante, ¿no? Que no toleran personas que son diferentes, que tienen un aspecto exterior diferente. Pero yo pienso que la mayor parte de la población en Israel vive bien con los judíos. Etiopíes. Los judíos etíopíes son muy inteligentes y muy, muy ambiciosos. Quieren mostrar que ellos pueden hacer todo, por lo menos bien como los otros. Entonces, lo ves hoy en día, hay muchos profesionales de origen etíopí que son oficiales del ejército, la policía, que son abogados, que son médicos, que son jueces, están en todas las profesiones. Y bueno, todavía queda, todavía hay cosas para hacer, pero la verdad es que la situación mejora todo el tiempo. Y los jóvenes etíopes que ya nacieron en Israel ya no tienen complejos y ya tienen hay muchas amistades. Con crianzas de otros colores de piel. Tú conoces Israel, ya estuviste muchas veces en Israel. Es un país donde hay tanto tipo de personas que vinieron de todo el mundo, que vinieron de Asia, de Asia del centro, que vinieron de India, que vinieron de China, que vinieron de América Latina, que vinieron de África. Es decir, que aquí es un caleidoscopio, es una pintura de todos los colores. Y como esta Israel é gente uma vive bajo colcha, é presión. o que nós aqui no Brasil chamamos de colcha de retalhos humana. É gente de todo Sí, mundo, la com verdad. todas as características, e esse é o povo judeu. Ya, exactamente. Y te voy a decir. Como en Israel se vive constantemente bajo presión. Ahora las cosas están mejorando porque ya estamos teniendo relaciones con países árabes más que en el pasado. Entonces, pero siempre hay esta presión alrededor nuestro. Todavía hay enemigos que quieren destruir Israel.
E entonces, Ô, claro, Dani, eu quero te fazer uma outra pergunta. No tempo em que você passou no Sudão com papéis falsos, correndo risco de vida a cada dia, mas tendo realizado uma bênção para o povo judeu, e eu sempre acredito que essas coisas tem a mão de Deus, do Senhor dos Exércitos, sobre a cabeça de quem produz. Quando você se olha no espelho, o que que você pensa disso que você fez? Desde bastante joven elegí servir en el ejército en una unidad combatiente en los paracaidistas y bueno, entonces ya después hice la escuela de oficiales y ya entré al servicio del Estado. Entonces cuando me propusieron de pasar del ejército al Mossad, para mí fue algo natural. Y después todas las cosas que hice, para mí era servir al país. Es decir, yo creo que es muy evidente que Israel es un país que está en formación y que todavía necesita mucho esfuerzo antes que sea un país maduro. Y que ya haya solucionado todos los problemas, que haya adaptado toda esa población que vino de todos lugares. Es decir, que cuando uno elige esta carrera de servir al país, las cosas después ya son claras. Uno no se pregunta a cada vez por qué estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Así es. Es una pregunta que no es tan fácil. Yo también no pienso como tú. Nosotros tenemos al menos la misma edad, tú y yo. Tú tampoco no estás en casa con las piernas sobre la mesa, dando la todo el día. Tú también estás muy activo y haciendo cosas, porque uno vive para algo, no para estar en casa y mirar el techo. Entonces, Dani, si uno tiene algo importante para hacer, hay que hacerlo. Eu vou fazer mais uma pergunta ao Dani Limor sobre a realidade dos judeus etíopes e depois nós vamos começar a falar sobre Bnei Anusim, sobre judeus que voltam ao judaísmo a partir de uma herança fantástica que foi quebrada, destruída por espanhóis e portugueses e também, na minha avaliação, isso é uma questão minha, pessoal, pela Igreja Católica. Meu querido Dani Limor, vamos falar um pouquinho sobre a geração nascida em Israel dos judeus etíopes. Como essa gente está se comportando e como está a integração desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes ao país? Bueno, mira, se uno se puede participar en una reunión donde hay jóvenes nacidos en Israel de origen etíope, y tú los escuchás hablar y no ves el color de la piel, no podrías saber que son de Etiopía. Porque hablan hablan y actúan como todos los jóvenes israelíes. Es decir, estudian todas las profesiones y participan en todas las actividades. Hay muchas, por ejemplo, una de las cosas más fantásticas, que ves a un oficial que en una unidad del ejército, que puede ser, digamos, un capitán, y que tiene bajo, que es de origen etíope, es decir, que es negro, y bajo su comando
tiene 100 soldados, que la mayor parte son blancos. Y eso es natural. Son cosas que ya están claras y son aceptadas. De la misma manera podés ver una jueza. ¿Jueza? ¿Sabés lo que es una jueza? Judge, ¿no? Que es de origen etíope, que fue una abogada y que ahora es jueza y está juzgando a toda clase de israelíes. Es decir, que ya están mucho más integrados, mucho más participan en todas las actividades y en todas las profesiones. Claro que todavía eso se puede mejorar, pero ya se ve que hay un camino, ahí ya está, la ruta ya está trazada. Y nadie se opone a eso. Nadie se opone, además que hay leyes. Por ejemplo, en todas las oficinas del gobierno hay lo que se llama una ley de igualdad, es decir, que igualdad de oportunidad. Es decir, que cuando vas a reclutar empleados, no miras el color de la piel, miras las calificaciones. Bueno, todo eso es un proceso que lleva tiempo. Mirá, somos un país que apenas tiene independencia 72 años. Así que Brasil tiene independencia, ¿cuánto? 200 años. Los Estados Unidos 300 años y todavía no han solucionado todos sus problemas. Es decir que, bueno, sabes, pero yo soy optimista, pero no, es decir, soy realista también. Yo veo las cosas como están y yo acompaño también ese proceso. Y no solo yo, hay mucha gente que participa en eso, que apoya, que facilita. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de Bnei Anusim. Ok. Por favor, cuéntenos lo que pasa con el Ministerio de la Diáspora, lo que pasa con la comprensión de la cuestión de los Bnei Anusim, cómo va la cuestión que hablamos en relación a la Rabanut, y qué te parece que va a pasar con la gente de Latinoamérica, porque es bueno que todos sepan que no hay solamente Bnei Anusim en Brasil, hay en toda Latinoamérica y también en otros países. Entonces vamos a escuchar Dani, que nos va a contar lo que pasa. Bueno, como tú dices, hay comunidades, las pueden llamar gente, o digamos comunidades de personas que vuelven al judaísmo o que buscan el judaísmo y que crean sus propias comunidades. Eso, como dijiste, en toda Latinoamérica, desde México, Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, y en América del Sur, principalmente en Colombia, Ecuador, un poco en Perú, un poco en Chile, en Brasil, evidentemente. En total, en estos últimos casi 2 años de trabajo y de viajes, llegué a más o menos 300 comunidades, 300 en el mundo. Sí, 300. Sí, en el mundo entero. Eso es no solamente descendientes de Bnei Anusim, que eso es como dijimos en América Latina, y también hay todavía en el sur de Italia, y en España, en Portugal, en el sur de los Estados Unidos, además México. Sí, hablé de México ya. Y además hay en África, por ejemplo, en un país como Nigeria, que tú visitaste, hay 70 sinagogas activas, y es un país de casi 200 millones de personas, y todas esas sinagogas
Cada una de esas sinagogas representa una comunidad y están dispersas por todo el país, principalmente en el sur, en donde en la región donde viven los miembros de la tribu Igbo, que son cristianos, pero son cristianos que de origen judío muy antiguo. Eso es lo que ellos dicen, no soy yo el que lo digo, son ellos que se consideran descendientes de judíos, pero son cristianos. Pero dentro de esa tribu hay entre 10 y 15 mil personas que ya están viviendo en acuerdo con la Torá, con las leyes de la Torá, las leyes del judaísmo. Y a mí lo que es más, si tú pones juntos en un lugar un colombiano, un brasilero, un mexicano, un guatemalteca y un nigeriano, van a saber exactamente, van a rezar de la misma manera las mismas oraciones, y son cada uno diferente del otro. Pero lo que tienen en común es un origen judío antiguo y una voluntad de volver al judaísmo. Y ahora, el problema de todo esto, de todo este mundo, que en mi opinión, mi humilde opinión, son a más o menos, digamos, entre 40 y 50 personas y alrededor de 200 comunidades, pero está aumentando todo el tiempo, porque esas 40, 50 mil personas tienen relativos, tienen primos, tienen hermanos, parientes y amigos y amigas que vienen del mismo, de la misma, digamos, de la misma manera de pensar. Entonces, acá hay un proceso, es un fenómeno que está en marcha. El problema principal es la actitud de las autoridades rabínicas de Israel, lo que se llama el Gran Rabinato, y el Ministerio del Interior. Porque eso está en mano, el Rabinato y el Ministerio del Interior están en manos de ultraortodoxos que son muy mezquinos. Son muy mezquinos, ¿entendés la palabra mezquino? Mezquinhos, en portugués. Son muy mezquinos en su manera de ver y de observar a toda esta gente y tienen muchas dificultades con ellos. Entre ellos tienen dificultades de aceptar que pueda haber tantas personas que quieren ser judíos o que son de origen judío, que son descendientes de los forzados o descendientes de las 10 tribus dispersas. Y por el momento, y eso no ha cambiado desde la última vez que estuvimos juntos y que viajamos en Brasil y en todos los otros lugares donde yo estuve, siguen siendo miembros de la coalición del gobierno. Y son miembros claves, es decir, que el primer ministro no puede, mismo si quiere, no puede entrar en conflicto con ellos a propósito de cómo relacionarse con todas estas comunidades judías emergentes, porque ellos amenazan que si el Estado de Israel les permite, por ejemplo, de venir a Israel para estudiar, o les permite que se conviertan, les dan autoridad a rabinos. En todos esos países hay rabinos, en Brasil, en Colombia, pero las autoridades rabínicas de Israel no les permiten a ellos
que hagan la conversión. Entonces todo esto está atrancado, no se mueve. Y para mí, eso tú también lo sabes muy bien, porque yo lo he dicho en todos lugares donde visité, que lo que hay que hacer es unirse. Es decir, todas estas comunidades, y yo hago lo que puedo, y voy a seguir haciéndolo, para facilitar las relaciones entre todos los líderes de todas estas comunidades. Y bueno, yo pienso que por empezar, que tiene que haber en cada país donde hay muchas comunidades así, tiene que haber una asociación o una federación, como se está formando en Brasil, como ya se formó en Colombia, y que se tiene que formar en todos los otros países, para poder reunirse y adoptar una estrategia común, porque el problema es el mismo para todos, que sean africanos o brasileros, o colombianos o mexicanos, o estadounidenses, o italianos, y hay también algunos grupos en Asia. Es decir, que en el momento que todos sean... Se une. Se unan y pertenezcan a una especie de... Sí, se organizan en una institución fuerte. Entonces, ahí pueden influenciar al gobierno israelí, a la agencia judía y a comunidades judías que, por ejemplo, yo fui invitado en el mes de febrero, justo antes que empiece la pandemia, yo fui invitado a la reunión de AIPAC. AIPAC es el lobby judío de los Estados Unidos, que tienen todos los años una reunión donde participan 20.000 delegados de todas las comunidades judías de Estados Unidos y de Canadá. Y delante de esos 20.000 personas, yo hablé y yo les conté sobre la existencia de todo esto que hablamos ahora, y para la mayor parte de esta gente, era la primera vez en su vida que oían hablar de que existe. Cuando les dije que les hablé de más de 100 comunidades en Brasil, o más de 70 comunidades en Nigeria, o tantas, no, la verdad es que no tenían idea. Y querían, y estaban muy curiosos, porque ellos no dependen tanto del rabinato de Israel. Como saben, los judíos en Estados Unidos tienen sus propias instituciones rabínicas. Así que yo, aquí también, como con los judíos etíopes, yo soy optimista. Tú y yo ya pasamos los 70 años, y lo principal es asegurar que haya quien continúe esto, pero todavía nos quedan unos años para hacer cosas. Esperamos que sí. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual é a tua? Como é que você acha que os Bnei Anossim devem ser tratados pelos judeus, que são judeus conceitualmente reconhecidos desde o nascimento? Como é que a comunidade judaica do Rio de Janeiro, por exemplo, na tua opinião, deve tratar os Bnei Anossim? Para mim, e já falamos disso, lo hablamos en el salón de tu apartamento con representantes de la Federación de Río de Janeiro. Lo que hay que hacer es un diálogo, establecer un diálogo, porque aquí se trata de personas inteligentes, sin mencionar nombres, porque si empezamos a mencionar nombres, hay que decir muchos nombres, así que prefiero no, pero tú y yo conocemos gente que representan a las comunidades de los Bnei Anossim, que son gente de calificaciones muy altas, que son médicos, que son abogados, y que saben explicar, que saben hablar, falar de quiénes son. Y lo que hay que encontrar y lo que hay que establecer
es el diálogo. Hablar, no, eso no cuesta plata, hablar. Eso no quiere decir te aceptamos, no te aceptamos, sin tratar de evitar el conflicto, porque hay más cosas que unen a los dos, a los Bnei Anusim y a los judíos legítimos, digamos, hay más cosas que unen que cosas que separan. Así que hay que encontrar el terreno común y hablar. Y con eso se solucionan muchas cosas. Por ejemplo, la educación. La educación es uno de los principales problemas de las comunidades de los Bnei Anusim. Porque faltan maestros, faltan profesores, falta material. Todo eso existe en las comunidades judías. Y lo que hay que encontrar es un terreno de un terreno común para poder hacer proyectos en común, sin tratar de solucionar todo inmediatamente. Todo eso es un proceso, pero si se establece un diálogo, si se empieza a hablar, las cosas van a mejorarse. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo dije a todos, en todos los países que visité. Tengo una buena noticia para usted. Usted está siendo transmitido para todos los judíos portugueses a partir de la radio judaica de Belmonte, que okay. Está aquí junto conosco. Muy bien. Bom, Dani, eu vou te fazer a última pergunta. Quais são os conselhos que você daria aos Bnei Anusim que querem fazer aliá? Por agora, não tenho conselhos para dar, porque eu não tenho autoridade. Se tivesse autoridade, les daria a todos o permiso de aliá, mas as coisas não são assim. E por agora, la política ou la actitud do Ministério do Interior é não. No solamente no le dan permiso de aliá, pero no le dan permiso ni para visitar, para estudiar. Lo que se llama, yo estoy tratando de obtener visa de estudiante. Es decir, que vengan jóvenes a pasar aquí unos meses en Israel y a estudiar hebreo, a mejorar su conocimiento del judaísmo, de la Torá. Y tratar de empezar aquí un proceso de conversión. Pero por ahora eso no se puede hacer. El gobierno israelí hoy en día no se ocupa de esas cosas. Ninguno de los partidos. Están todos metidos con el asunto de Corona o con los asuntos de quién dirige. Es decir, hay muchos problemas políticos. Para mí, la única cosa que pueden hacer los Bnei Anusim y todas las otras comunidades es no perder el ánimo, no perder la esperanza y continuar como lo hacen, reuniéndose, discutiendo, estudiando, rezando y tratar localmente de establecer un diálogo con comunidades judías. Yo sé que es muy difícil, porque tú y yo lo vimos. Vimos que hay dificultades con eso, pero hay que seguir tratando. Y al fin y al cabo puede ser que ellos mismos, los judíos brasileños, entiendan que no se trata de un enemigo y no se trata de alguien que es inferior. No, al contrario, son gente que guardaron la relación con el judaísmo en condiciones muy peligrosas y difíciles. Y el hecho de volver al judaísmo es un milagro, es un milagro. Eso hay que entenderlo y aceptarlo. Dani, sí. Você tem o tempo que você precisar para fazer tuas considerações finais e se despedir. Sí, yo estoy esperando de una reunión que tengo que tener con la ministra. Hay una señora que es la ministra del Ministerio de la Diáspora,
para ver, estoy en contacto constante con el chairman, el presidente de la agencia judía, Yitzhak Herzog, que personalmente él es favorable a establecer un diálogo y un contacto. Y bueno, ahora nadie puede moverse porque no se puede ni tomar un avión, no se puede venir, pero yo la primera ocasión que pueda viajar, voy a venir a Brasil y voy a pasar otra vez por todos esos países. Y voy a seguir tratando de obtener una autorización para jóvenes que vengan a estudiar a Israel, para que dejen a los adultos visitar Israel, abrir un poco, abrirse. Uno puede esperar también que el próximo gobierno sea más favorable, pero no hay que perder la esperanza, hay que seguir. Eu quero me despedir de você, dizendo que eu agradeço a você a tua amizade a mim. Nós todos que estamos envolvidos nessa luta a favor da integração dos Bnei Anussim ou dos judeus emergentes às comunidades judaicas regulares, só podemos aplaudir e agradecer o teu trabalho. Você sabe que você tem muitos amigos em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul até Manaus. Nós visitamos comunidades, eu e você, você e eu, durante, trabalhando 20 horas por dia. Chegamos a adoecer e eu desconfio que tanto você quanto eu tivemos Covid, porque nós ficamos muito mal, você e eu, e nós continuamos trabalhando. Esse trabalho é um trabalho humano, humanitário, que eu vou continuar fazendo até o último dia da minha vida, com força, se Deus quiser, porque eu não tenho a menor dúvida que Deus coloca a mão na tua cabeça e na minha e a de todos os outros judeus que lutam pela integração dos Bnei Anussim nas comunidades judaicas. Eu quero te agradecer o teu tempo, a tua amizade, o teu carinho, o amor que você tem pelos brasileiros. Aqui já tem aqui um companheiro, Elifas Levi Zahed II, dizendo a mim e a você que nós recebamos o carinho deles, o amor deles por nós. E eu quero dizer a você, meu irmão, que a minha casa está aberta para você. E se Deus quiser, no ano que vem, em Jerusalém, eu vou levar meus filhos todos e você vai passear conosco. Vamos comer aquele falafel, aquela shawarma, y vamos a nos divertir juntos. Encantado, encantado, y un abrazo a todos y espero que nos veamos próximamente. Chao, querido.